Mira, las vacunas no sirven para nada. La vacuna es una proteína que te mete en la spider, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, el bicho es el de Wuhan, que eso ha mutado. Eso ya no sirve. Ahora tenemos la Oritrón. Y entra, claro, es como si esto entra por la puerta, pero el bicho entra por la ventana, con lo cual ya no sirve. Por muchas que te pongas, entra por otro lado, por la puerta, por la ventana, con lo cual te infesta. Y eso es lo que ha pasado, que han mutado las dos, la Delta y la Oritrón, en África. Con lo cual hoy el programa desde mi casa, cabecera, vea. Quites la tapa, que no estás grabando nada. Nacional. Hoy programa desde aquí, desde mi casa, pero no pasa nada porque es el mejor hospital del mundo. El Gran Hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños. Yoli Datos sigue en busca del arca perdida de la reforma laboral y aunque también tenga el problema de los nazis, su principal preocupación ahora es la falta de apoyos. Porque Esquerra, Bildu, BNG y la CUP le han dado un ultimátum al gobierno. ¡Cojones ya! O tumban la reforma del PP al completo o no la apoyarán. A ver si Priti Sánchez puede fingir una llamadita, ¿eh?, y poner unos morritos para arreglar el problema. Esta postura ya se veía venir cuando dijo Gabriel Rufián que Esquerra no estaba para apoyar proyectos personales. Claro, si es que no le da tiempo. Si es que entre hacer performance en el Congreso, con la impresora, el programa de la tele, no le quedan horas al cabo del día para más proyectos personales. Menos mal que Yoli no se lo tiene en cuenta, como no hay que tener en cuenta las rabietas de los niños. Tengo una gran relación con Gabriel Rufián. Yo nunca hablo de nadie, como sabéis, ni lo voy a hacer, no voy a cambiar. Ya tengo mucha edad, soy mayor. Yo creo que la ciudadanía no entiende estas cosas. Dios, todo lo mejor que hay. Cuando estás malo, lo mejor que hay. El whisky más malo que haya. El de 4 euros del mercado. Adelante. Todo lo mata todo. Lo uso para esto y para limpiar la encimera. Seguimos. Declaraciones de Yoli en Hora 25. Ah, pero que estuvo Yoli en Hora 25. El hermano pequeño de Hora 20 y pico. Claro, ya andará pelusilla la Aymar. Como yo entrevisté a Pablo, que es mi amigo. Ahora se ha picado. No te enfades, Aymar, hombre, tú tranquilo. Cuando quieras yo te enseño a hacer entrevistas, ¿eh? A ver si remonta eso, porque madre mía, que no sube. Y ahora se deje. Oh, payaso. Los que sí mostraron su apoyo a la reforma para que no tengan que pactar con partidos de izquierda son Ciudadanos, pero Yoli les ha dicho que no. No. No sé si les habrá llegado la respuesta con el eco que hay en la sede. Soy de Ciudadanos, pero es que no bajo los brazos, yo no me rindo. Precisamente como en Ciudadanos dentro de poco no va a quedar ni el portero, los más listos ya han empezado a buscar puertas giratorias. Begoña Villacís dio ayer una charla sobre periodismo en el máster de El Mundo y dijo, ahora es cuando más información tenemos, pero más desinformados estamos. Si vas a ese periódico, joder, ¿qué esperas? El consejo final para los alumnos fue que no se informen ni mucho ni poco. Sentido común. Sanidad no contempla repesca para los aspirantes al MIR que estén contagiados de la COVID. Claro que sí, hombre. Claro que. ¿Para qué queremos médicos ahora? Quitadlos todos. Regulad el precio de los botiquines y ya nos apañamos con eso. No pasa nada. Es mejor eso que morirse. De verdad. Pero vamos a ver, si no cuesta nada hacerle otro examen a los chavales, literalmente, con lo que cobran los médicos. Ahí estáis viendo una nómina de un médico residente sin guardias, 1.059 euros. Las personas que trabajan salvándonos la vida son mileuristas. Pero no nos preocupemos, hay comunidades que están tomando medidas para esto. Algunas han anunciado que retomarán el aplauso de las 8, el salario emocional. Pero me sabe a nada, joder. Y es picante, ¿eh?, de León. A ver si he perdido el gusto y el olfato. No, el olfato no. La Audiencia de Madrid reabre la causa sobre las muertes en 4 residencias de Leganés durante la primera ola de la pandemia, la que se le viene encima a Lady Madrid. Está preocupadísima. Bueno, como la última vez que le preguntaron sobre el tema, mira. Bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso. Ahora igual ya no puede pasar, ahora le va a tocar indemnizar bien a los familiares y ya debe estar preparando los cupones de descuento de Telepizza. Por cierto, Telepizza, ¿quieres que no hagamos chistecitos y digamos que tu comida es súper sana? Aquí, pónmelo aquí. Aquí, porque vamos, donde se ponga Pizza Hut. Hoy se han publicado los datos de la encuesta de población activa, la EPA. ¡Yepa, yepa, yepa!
que ha venido a confirmar lo que ya sabíamos. Continúa la tendencia positiva en el mercado laboral porque la Yoli da datos. Le voy a dar un dato. Pero también trabajo. En el gobierno socialcomunista están muy contentos y en la SER, por supuesto, llevamos celebrándolo todo el día. Y yo aquí en casa, me cago en mi vida. Ya está, otra vez. La séptima vez que me llaman. Ay, dime, Francino. Que sí, que tú eres mi mejor amigo también. Yo te quiero mucho. Joder, venga, vete a dormirla ya. Dios, pesado. Cada vez que el gobierno consigue algo, lo celebramos como si fuera el último día en la Tierra. Menos mal que no pasa a menudo. Cadena SER. El empleo ha aumentado en 840.700 personas en 2021 y el paro bajó en 615.900. O sea, lo que es lo mismo, la creación de empleo ha registrado su mejor cifra desde 2005 y el paro ha caído a niveles de 2008. Enhorabuena, Pretty Sánchez y a todos sus camaradas, pero también es que nos conformamos con poco, ¿eh? O sea, comparar las cifras de 2022 con las de 2005 y 2008. Es como si yo presumo de ser mejor atleta que Pablo Echenique. Chiste, humor, creatividad. Parecía que tenía mal encaminado el día, pero me lo ha alegrado Pablo honoris causa. No se ha esperado al fin de semana para ir al campo a decir gilipolleces. Cada vez le puede más el ansia. Ahora, se extrañaban que Toño y yo nos hemos tomado un prieto picudo a las 11:30 de la mañana. Pues muchas veces no había agua y teníais que beber vino, es verdad que con menos grados. Que bebía vino porque no había agua. Me la apunto. Ahora entiendo por qué se pensaba que estaba en Harvard en vez de Aravaca. El Tribunal Supremo le recuerda a Vox que compararles con los nazis no es un delito de odio. Pues esto es de hace días. ¿Qué vamos a tener que estar recordándoselo todos los días? ¿Qué pasa, que tienen mala memoria histórica? Yo es que no sé, vamos. Que los chistes que me ponéis aquí, yo es que, mira, me da pena no estar ahí por no pegaros. ¡Nos pegan! De todas formas, como este es un programa serio y riguroso, vamos a ser precavidos, así que nosotros nos seguiremos refiriendo a ese partido del que usted me habla como el puto partido nazi en Montevideo. Internacional. Un día más continúan los escándalos de Boris Johnson. Ahora la prensa británica ha filtrado un correo que confirma que el primer ministro británico autorizó la evacuación de Afganistán de perros y gatos de una ONG antes que de personas que estaban en peligro. ¡Qué normal! Pero ¿cómo no vas a salvar antes a los perretes, hombre? Y a los gatitos, con los cookies que son. Al final lo cookie gana. ¿Tú a quién salvarías tú? ¿A un perrillo o a Boris Johnson? Pues al perrillo, hombre. Yo no, yo salvaría a Boris para que organice las fiestas de la SER cuando baja el paro. Y hablando de mascotas que tienen más privilegios que las personas, el rey Felipe VI está en Honduras, donde asistirá a la toma de posesión de Xiomara Castro, la vencedora de las elecciones celebradas en noviembre, para que luego digáis que trabaja poco. Pues claro que trabaja poco, hombre, si tiene que irse hasta Honduras para hacer algo. Aunque entiendo que tiene que seguir la costumbre familiar, ¿no? Marcharse de España, hacer cosas. Oiga, ¿qué broma es esta? Ciencia. El Fondo Mundial para la Naturaleza ha publicado en su informe anual el descubrimiento de 224 especies nuevas, entre las que se encuentra un mono con ojeras, un tritón con cuernos de diablo y 17 nuevos anfibios. Y los tengo todos aquí en el equipo. Deportes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que tiene nombre de matón de una peli de Scorsese, ha dado unos argumentos increíbles para que el Mundial sea cada dos años. Give hope to Africans so that they don't need to cross the Mediterranean in order to find maybe a better life, but more probably death in the sea. Traduzco por si no hicisteis el Magic English. Tenemos que darles a los africanos la esperanza de que no tengan que cruzar el Mediterráneo para quizás poder tener una vida mejor, pero más probablemente la muerte en el mar. ¿Seguro que ha dicho esto? ¿Era esto así? Uf, madre mía, ahora echo de menos las declaraciones de los jugadores después de los partidos. ¡Pero cállate, hijo de puta! El tiempo. Y vamos ya con el tiempo. 37,2. Poco me parece. Hasta aquí la semana de Hora 20 y pico. Disfrutad del finde, como pienso hacer yo. Me voy a quedar en casa, como todos, pero este es especial, porque va a haber paja con fiebre. Ser malos. Buenas noches, colegas.